Los composites o resinas compuestas son materiales sintéticos formados por más de un componente. Resinas y fibras cuya combinación da lugar a un material con características diferentes a las que poseen por separado. Estuvimos haciendo prácticas en laminación, en piezas de composite, dar aplicación de ceras y desmoldeantes y, por supuesto, o desmoldeo de estas piezas y o empastado de las mismas, con pastas especiales de carrocero y para productos plásticos. Los composites comenzaron a introducirse en la construcción naval a mediados del siglo pasado. Desde entonces han modernizado esta industria permitiendo crear estructuras resistentes y livianas que favorecen el ahorro de combustible y requieren un bajo mantenimiento. Además, su uso facilita la producción en cadena reduciendo los costes de fabricación. Actualmente se considera uno de los materiales con mayor proyección en la construcción naval. La gran mayoría de embarcaciones de pequeña y mediana eslora están construidas en poliéster reforzado con fibra de vidrio y se está investigando en la progresiva aplicación de materiales compuestos en barcos de mayor eslora. ¿Realmente qué son los composites? Estos dos que vamos a hablar. Son unos materiales 7 veces menos peso que acero y 4 veces más resistencia. Conclusión, o futuro está los composites. Es de gran importancia tener en cuenta que para trabajar con estos materiales es necesario tener un buen equipo de seguridad o equipo de protección individual, EPI. Los EPIs son fundamentales, tanto en este curso como en una empresa. Y una vez que trabajamos con gases, fundamental tener la mascarilla de gases. Que incluye el mono de trabajo, mascarilla con filtros para los gases, gafas y guantes. El mono de trabajo evitará el contacto de los productos irritantes con la piel. La talla debe ser adecuada para reducir las posibilidades de volcar materiales de manera accidental. Los disolventes que contiene la resina liberan vapores nocivos. Por eso es necesario una mascarilla con filtro y también se debe tener un equipo de extracción de gases en el taller. Las gafas y los guantes son para evitar que los productos irritantes entren en contacto con la piel y los ojos. Para mí, aquí en el taller, una de las cosas más importantes es mentalizar a los alumnos que hay que andar siempre con guantes. El problema es que el catalizador quema en la piel y no produce dolor. Bueno, pues ahora, a hora y pico, empiezas a picar algo, vas a picar y a mí se empieza a salir la piel, se empieza a salir todo. Tengo una quemadura química. Próxima al área de trabajo, debe haber un punto de agua y un lavaojos o suero para minimizar los efectos en caso de un accidente de este tipo. Algo obvio pero necesario recordar es que en caso de tener el pelo largo, este debe recogerse. Y es muy importante tener todo el material, tijeras, lijas, resina, fibras, etc., accesible, bien organizado y un puesto de trabajo limpio para evitar tropiezos y accidentes. En este taller se han realizado acabados y reparaciones sencillas con pastas de poliéster. Tenemos aquí una pasta especial y una pistola especial para pegar plásticos, porque sabes que en los plásticos no pegan los composites. Todas las pinturas deberían llevar una imprimación, chámese, después puede tener muchos nombres, tapa, poros. ¿Para qué imprimación? Para aislar do aire ese sustrato. En estos plásticos, para que esta pasta actúe bien sobre el sustrato, habría que usar, en este caso, una imprimación, ¿vale? Entonces, aquí está la zona rota, ¿vale? Entonces, sobre la zona rota, batemos la imprimación y aplicamos un poquito la imprimación aquí. O color de la pasta no nos combina en nada con gris. Estos tintes no son ni acuosos ni aceitosos, ¿vale? Entonces, no valen para pinturas con base agua ni pinturas con base aceite. Son especiales para poliéster, para fibra. Esto no acataliza, esto solo es para darle color a pasta, ¿vale? Lo que hacemos es catalizar. Este catalizador no tiene nada que ver con catalizador da de esta pasta, ¿vale? Cada catalizador es distinto. Este bien formulado para esta pasta, asegurámonos
de ver dónde estaba o roto, o las formas que tenga peza, pues nos complica o poder dala. Está claro que después aquí tenemos que hacer unos tacos especiales para adaptarlos a estas formas, ¿vale? Quedó dura, rígida y pegada. Ahora esta pieza había que darle un tratamiento de imprimación a todo para pintar toda la pieza. Se enseña cómo se elaboran las pastas a partir de una base de resina y los participantes crearán una pieza plana en poliéster reforzado con fibra de vidrio y aplicarán pastas carroceras sobre un modelo. Se utiliza resina de poliéster con una forma de presentación en estado líquido viscoso, a la que es necesario añadir un catalizador para solidificarla. Este proceso sucede en dos fases: gelificación y curación. Las ventajas de usar la resina de poliéster frente a otros materiales similares son su bajo precio, gran dureza, alta resistencia a la tracción y torsión, también a la hidrólisis, elevada relación resistencia-dureza, termoestabilidad y una excelente resistencia química. Estas resinas presentan un gran potencial para la construcción de la maqueta, ya que se puede utilizar como material de refuerzo, para la creación de piezas en moldes, aportar rigidez al modelo deseado y reparación de piezas. Existen diferentes tipos de resina y cada una de ellas está diseñada para un uso específico. La resina ortoftálica, más económica, tiene usos más generales, y la resina isoftálica, con parafina, está preparada para uso naval y ofrece una mayor fuerza, mejor flexibilidad y resistencia química. La resina semielástica presenta una gran capacidad para la hipermeabilización. Las resinas coas que trabajamos son resinas especiales para el sector naval, en este caso, porque el curso un poco va destinado a intentar hacer algún tipo de artefacto flotante y poco pesado para hacer algún tipo de regata. Entonces usamos una resina isoftálica especial para productos náuticos. Del mismo modo, se ha de elegir bien el tipo de fibra de vidrio en función de las características finales que se deseen, tales como el grosor o la resistencia. Una vez elegidos ambos componentes, se tendrá en cuenta la proporción necesaria de cada uno de ellos para realizar la mezcla adecuada y de esta forma obtener el acabado deseado. Fabricación del modelo. 2. Elaboración del molde en fibra de poliéster. Para una maqueta de un barco se necesitan además dos moldes, uno del casco y otro de la cubierta. Y 3. Con los moldes anteriores se fabrica la embarcación definitiva. La práctica de este taller se centra en el paso 3, que implica desde el encerado del molde, el catalizado de la resina y su aplicación sobre las fibras, hasta el desmoldeado de la pieza. También existe la posibilidad de aplicar colorantes en la resina para hacer piezas de color. A lo largo de este proceso, es de gran importancia dejar que la resina seque bien entre la aplicación de sucesivas capas y la limpieza rigurosa del material de trabajo con acetona al finalizar el proceso. Pues en el taller que hicimos de poliéster, la verdad es que los alumnos quedaron totalmente encantados. En cuanto hicimos ese taller, descubrimos muchas cosas que nos van a valer para la embarcación final. De hecho, nosotros seguramente haremos diferentes proyectos con diferentes materiales, pero creo que todos vamos a utilizar, en este caso, el revestimiento final con el poliéster, aplicando las técnicas que nos enseñaron en el taller. La idea que tenemos es hacer o barco todo con fibra de vidrio, con las resinas que estamos usando, que son resinas para barcos. La estructura del barco teníamos pensado diseñarlo en 3D, imprimirlo con impresora 3D, o que es la estructura externa, y después darle una capa de resinas pues para hacerlo impermeabilizante, para después darle más ligereza, aprovechar las dos tecnologías, que nos da la posibilidad de impresión 3D, que las posibilidades de materiales resistentes y liseiros que nos dan las resinas de poliéster. Todos los residuos generados en este proceso deben recogerse para su desecho adecuado. Si no se dispone de un sistema de recogida especializada para ello, deberán llevarse al punto limpio,
Los restos de resina catalizada que no se vayan a utilizar sobre la pieza pueden aprovecharse para crear piezas decorativas utilizando moldes o combinando materiales.